importante. Un tema que ha causado mucho debate en los últimos años es la educación contratada. Ese está siempre en la agenda de Cali, el porcentaje de la matrícula pública que es educación contratada. Pues yo creo que al igual que otras ciudades que implementaron modelos parecidos o modelos por concesión, a mí me parece que lo más sano es la evaluación primero de la calidad de esos establecimientos educativos. Yo creo que no es ni bueno ni malo. Obviamente la educación pública hay que fortalecerla, pero si hay participación privada, habría que evaluar. Y también evaluar este mapa de proveedores, si se pueden llamar así, que son todos aquellos actores que comienzan a emerger en el área de la educación y a ser partícipes de la educación contratada. La educación contratada, yo creo que el gran reto de quien tome el liderazgo en temas educativos en la ciudad de Cali para el próximo cuatrenio es tener números claros, tener variables justas asociadas a costos y decirle a la ciudad cuál es su apuesta. Si su apuesta es fortalecer la educación a través de mayor cobertura de la pública en el modelo tradicional, ¿cómo lo va a hacer? Y si va a continuar con este porcentaje amplio de educación contratada, pues ver qué mecanismos hay para garantizar todo lo controversial que hay alrededor. Alrededor hay ciertas sospechas de algunas personas de corrupción, otras aluden que son colegios que no tienen altos estándares de calidad, otras aluden que desvirtúan el modelo de calidad de Cali. Bueno, bienvenida a las conversaciones sobre la prestación del servicio y esto pues va desde preescolar básica y media dentro del modelo que ofrece Cali.